Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi Sazón Tapatío. El día de hoy en este video les compartiremos cómo decoré un pastel en forma de ataúd. Será un pastel adecuado para celebrar Halloween o Día de Muertos. El pastel es tres leches y lo que estoy haciendo en este momento es colocar una capa de betún para sobre de ella estar colocando rebanadas de fresa que ya tengo partidas y desinfectadas. Después voy a colocar un poco más de betún sobre ellas para estar poniendo la segunda capa de pan. Una vez que ya tengo ensamblado el pastel, hice unos trazos en las esquinas en forma diagonal, corté con el cuchillo y ahora voy a estar retirando el sobrante para que me quede la figura que ahorita les voy a mostrar. La receta del pan esponja sabor vainilla ya la tenemos disponible aquí en nuestro canal. Es muy deliciosa para preparar en tres leches. En la cajita de información les dejaremos el enlace de esa receta. Retirando estas esquinas obtenemos esta figura, simulando ser la forma de un ataúd. Ahora voy a continuar por cubrir el pastel con una capa de buttercream, crema de mantequilla, betún de mantequilla, como ustedes gusten llamarle. Comencé por los laterales y me estoy ayudando con la espátula. Estoy colocando una capa ligera y al momento en que voy deslizando la espátula de un lado hacia otro, trato de ir emparejando y que se vayan pegando esas migajas que suelta el pan. Aprovecho este instante para darle las gracias a las personas que ya están suscritas aquí en nuestro canal y que ya forman parte de nosotros. Y si usted que nos está viendo aún no lo está, porque es primera vez que nos visita, le invitamos a suscribirse. Aquí encontrará recetas para elaborar sus panes, cómo hacer pasteles, cómo hacer figuras de fondant, técnicas en decoración, recetas de comida mexicana y muchas cosas más. En este momento, como pueden observar, ya estoy terminando de colocar el buttercream en la parte superior. En los huequitos que haga falta, ahí voy colocando un poco más para ir rellenando e ir emparejando. Una vez que lo tengo cubierto, también voy a ir alisando. Comienzo de igual forma por los laterales. Una vez que hago el primer alisado, observo si hay algunos huequitos que aún les hace falta rellenarlos para emparejar y que todo quede pues nivelado. Ahí voy a colocar un poco más del mismo betún. Los bordes que sobresalen en la parte superior los voy a ir desvaneciendo con ayuda de la espátula, deslizándola de afuera hacia el centro del pastel. Una vez que lo termine, lo voy a llevar a refrigerar. Y en ese momento comenzaré a hacer la decoración en fondant. Parte de la decoración serán unas figuras que simularán ser huesos humanos. Pinté fondant con un poco de colorante en gel, color amarillo. Formé una bolita, después la alargué un poco dejando uno de los extremos más anchos. Le voy a dar un poco más de forma. En el lado que ha quedado más ancho, en la parte de a medias, voy a hacer una hendidura. Estoy presionando un poco con mi dedo y aquí lo estoy moldeando. Va a quedar como una pequeña separación. Ah, miren, aquí lo pueden observar. Voy a elaborar uno más. De igual forma, comienzo con una bolita. Comienzo a alargar un poco para dejar una parte más ancha y redondeada. Y hago el mismo procedimiento que el anterior, una hendidura en la parte de a medias, ligeramente me estoy ayudando de mis dedos para moldearlo. Ahí pueden observar cómo lo estoy haciendo. Recordemos siempre trabajar con las manos muy muy limpias o si así lo prefieren también pueden hacer el uso de guantes. En esta charola de cartón voy a espolvorear un poco de fécula de maíz y ahí voy a dejar las figuras para evitar que se peguen.
Ahora voy a hacer una calavera. Solo haré la parte del cráneo. Como base voy a formar una bolita. En este momento se desenfocó un poco el lente de la cámara, pero se alcanza a percibir lo que voy a hacer. Con ayuda de mis dedos índices estoy haciendo una pequeña hendidura para ir formando los lagrimales a esa misma altura, pero en los laterales estoy haciendo también unas hendiduras que simularán ser el hueso parietal. En la parte de abajo de los ojos estoy dejando una elevación, es mínima, ahí solamente para que simule el hueso nasal, y de igual forma voy disminuyendo hacia los laterales donde va a quedar el maxilar superior. Con ayuda del cuchillo estoy marcando, voy a hacer como una forma de rectángulo para figurar la mandíbula. Aquí les hago un acercamiento para que puedan verlo. Vuelvo a remarcar para que quede bien definida esa forma. O esteca es la que está puntiagudita. Con ella estoy delineando para que quede aún más remarcado y se vea la separación del maxilar superior. Al mismo tiempo, con esta herramienta voy a ir marcando unas líneas para formar los dientes. Voy a levantar con cuidado la figura para que puedan observarla. Ahora estoy presionando un poco para también formar el mentón. Voy aplanando de un lado y de otro para ir desvaneciendo y que quede formado, tratando de que quede la misma proporción de un lado y de otro. Con fondant en color negro hago una bolita. Esta la voy a introducir en el lagrimal para darle más profundidad. Y de igual forma lo voy a hacer en la parte nasal. En este momento estoy haciendo un corte con el cuchillo en la parte frontal. Le voy a dar un poco de profundidad también colocando un poquito de fondant en color negro, para que parezca que el hueso frontal está roto o sufrió alguna fractura. Con marcador comestible en color negro voy a pintar alguno de sus dientes para que se vea que esos faltan. Voy a darle la vuelta a la figura para poder marcarlos bien. Y ahorita la voy a levantar para que puedan observarla. Con el mismo marcador voy a colorear algunas partes para que se vea como si está un poco sucia. Miren, ahí pueden observar en el área del mentón le puse un poquito de color y también en la zona parietal. Ahora voy a hacer los huesos de la mano. Voy a tratar de hacerlos lo más similar posible. Alargué una bolita de fondant dejando una parte más angosta que otra. Y con el cuchillo hice unas marcas, unas divisiones pequeñas que simulan ser el falange distal, el falange medial o intermedio y los metacarpianos. Se los vamos a mostrar para que puedan observar. Algo así es lo que vamos a ir formando. Con otra bolita de fondant estoy haciendo un poco más redondeada, que quede una ligera curva. Esto lo voy a unir al dedo para que simule la parte donde va el metacarpiano y así nos va a quedar. Con el cuchillito voy a cortar el sobrante. Voy a hacer 6 dedos. Aquí solamente les estoy mostrando uno para que tengan la muestra. Y voy a continuar con otra decoración. Voy a hacer un par de ojos, pero uno va a quedar en color azul y otro en color lila. En color blanco moldeé unas bolitas de fondant que quedarán lo más redondeadas posible. Extendí fondant en color azul, de igual forma en color lila. Corté con una duya o con un cortador de círculo una figura.
La pegué a la parte blanca que será el ojo y después con una bolita de fondant en color negro coloqué encima de la de color azul. De esta forma quedará formado el ojo. Ahora con marcador comestible en color rojo pinté unas líneas que quedarán curvas y otras zigzagueadas para simular las venitas. Y aquí está ya realizada la decoración para colocar sobre el pastel. En este momento espolvoreé un poco de azúcar glas sobre el tapete de silicón. De esta forma podré extender más fácil el fondant y evitaré que se pegue. Este fondant ya va a ser la cobertura del pastel. Lo extendí, tomé la medida que trae el pastel y corté a la misma figura de un ataúd. Ahora para formar esas vetas y las uniones que lleva la madera, con la misma regla estoy haciendo unas líneas. Hago varias marcas para que quede simulada la madera. De igual forma lo voy a hacer con los laterales. Y aquí voy a comenzar poniendo una tira. Hice una tira larga para primero forrar todo alrededor. En otros videos les hemos mostrado paso a paso cómo es que forro un pastel, cómo lo embetuno. Los invitamos para que pasen y exploren el contenido de este canal, así aprenderán mucho más. En este momento estamos colocando unas bolitas de fondant que simulan ser los clavos que lleva este cajón o este ataúd. Para pegarlos solamente colocamos con un pincel unas gotitas de pegamento comestible. Ahora vamos a colocar el cráneo en la parte superior, en la parte más ancha del ataúd. Con fondant en color gris hice unas cadenas. Las hice sin molde. Si ustedes quieren que les muestre un video más detallado de cómo las elaboré, por favor déjenlo en comentarios. Ahora sobre el ataúd vamos a colocar lo que simulan ser los huesos falanges de los dedos para simular que quiere salir del ataúd. Para pegarlos también estamos colocando un poco de pegamento comestible. Ahora como parte de la decoración estamos colocando un poco de galleta molida. Ahí pueden observar la manita de mi niño, él me está ayudando con una cucharita a ponerle en todo alrededor. Al igual que en este y en otros videos, les hemos compartido con muchísimo gusto las decoraciones que realizo en los pasteles, esperando que sea de su agrado y de utilidad. Por este motivo, quiero pedirles que ustedes manifiesten el apoyo hacia nosotros, dejándonos su comentario, dándole like al video y sobre todo compartiéndolo en sus redes sociales. De esta forma nos ayudarán a que el canal pueda crecer, pueda mantenerse y nosotros podamos mostrarles mayor cantidad de contenido. Así que por favor, no lo olviden, es en este momento en el que necesitamos que ustedes le den like, dejen su comentario y lo compartan. Vamos a mover un poco la cámara para que ustedes puedan observar desde diferentes ángulos cómo ha quedado terminado este pastel en forma de ataúd. Es una idea que les presentamos para celebrar Halloween o Día de Muertos. El pastel es tres leches, relleno de trocitos de fresa y tanto la decoración como la cobertura es de fondant. Donde están las cadenas colocamos un pequeño candadito para hacerlo aún más real y pues que quede bien atado ese ataúd, ¿verdad? Es un candadito que también hice en fondant. A mí me gustó mucho el resultado, espero que a ustedes también y si es así, apóyenos dejando ese dedito arriba, denle me gusta al video, apóyenos dejando su like, de esta forma nos manifiestan que es de su agrado. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, aquí aprenderán esta y otras decoraciones más, cómo hacer figuras de fondant, recetas de comida mexicana y muchas cosas más. Activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video a ustedes les llegue el aviso y no se pierdan de nuestro contenido. Déjenos su comentario y por favor compartan este video en sus redes sociales. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.